para de sacar. Oh, oh. No, 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 hay mucho hueco para allá. ¿Dónde me pongo? Vamos a movernos un poquito. Y todo esto en directo, ¿eh? A ver, familia, necesitamos saber si se oye bien. Así que para eso voy a meterme en claro. Steve Marvel, que acaba de empezar a meter. Ah, no, el Rincón Legacy. Hablar, hablar todos. Que hablamos. Pero, ah, tío, pues estamos a tope. ¿No le hemos puesto el micro? Pero vamos a ver. Mi micrófono. Perfecto. Ayer se veía muy bien, pero se escuchaba un poquito. Claro, claro, pero porque lo teníamos el saturado. Hoy Javi, que controla la mesa, se debería oír bien. Venga, seguir hablando. ¿Cómo lo oyes? ¿Nos oyes bien? Está bien. Esto es maravilloso, ¿eh? Hola, hola, hola. Hola, hola. Javi. Coño, tenemos a Waterford. Pablito, ¿qué haces? Vamos a ver. ¿Qué haces que no estás aquí? Yagari, hola, ¿todo bien? ¿Gente madrugando un sábado? Bueno, madrugar a las 11:30. ¿Sábado? Vamos a llamarlo... ¿Sábado? Es un mejorcito. Eso es verdad. Ahora ahí, ¿no? Que se oye bien. Nos dice Yagari que se oye bien. Pablo, dinos si se oye todo bien, ¿no? Si se nos ve... Javi, empezamos. Vale. Pon la entradita. Ya está, aquí entradita. Pon la entradita. Que ya la he puesto, coño. Pon la entradita. Con la entradita. Ya no sé ni cuál es. Esta vez. Amañamos sorteos. Hablamos de juegos de mesa. Bienvenidos al Rincón Legacy. Ya, vamos a hacerlo. Venga, bueno, a ver, hoy tenemos un programa. Hoy tenemos una cuantas cosas. Guapo, varios invitados. Empezamos con Jorge de Tres Ripples. Hola, chicos. Que Alberto lo va a presentar mejor, que le conocen. Jorge de Tres Ripples es un tío que está muy metido ahora ya en los juegos de mesa. Tenemos en Tres Cantos con una tienda que se llama Tres Nipples y con la web que se llama Tres Nipples. Punto es. Que la enseñamos ya directamente. Donde podemos comprar, donde podemos ir a jugar y donde tienes una comunidad jugona que ahora nos contarás, pero que es una pasada. Esa era la idea. Ser algo más que una tienda, tener un poquito de alma en esa tienda. Eso es. Yo he estado en la tienda y me he enseñado el club luego. Eso es una maravilla. Y ahora encima lo vamos a ampliar, ¿no? Perfecto. El año que viene vamos a hacer una obrita. Hemos comprado otro local y ya nos vamos a unos 200 metros cuadrados y con mucha zona para poder jugar y creo que va a estar muy, muy bien. Ahora mismo yo creo que estás como tienda de referencia en toda la zona, ¿no? De Tres Cantos, todo es suyo y a mí me parece guay que tengamos cosas nuevas y cosas que amplíen esta afición. Y tú estás muy metido en organizar cosas, hacer cosas diferentes para la afición. Has hecho eventos, has hecho cosas chulas, has hecho torneos. Ahora estás metido en qué juego. Uf, ahora tenemos el ProQuest de Flesh and Blood el 21 de enero. Flesh and Blood es a tope. Yo ayer me la en español ha salido además, ahora el History Pack este 1 que ha salido las primeras colecciones en español y bueno, es un bombazo que después de un parón grandísimo en el mundo competitivo por el COVID, Flesh and Blood, quitando Magic obviamente, es quizá lo más llamativo y esperemos que vuelva a haber juego competitivo, que a nosotros nos viene de puta madre. Y a nosotros también, porque nosotros no podemos solo jugar cooperativo, que ahora solo se juega cooperativo de cartas. Hay que darse un poco de leña de vez en cuando. Claro. Y la verdad es que se ha creado una comunidad muy chula. Mueve muchísimo, mucha gente. Y ahora empezamos también con One Piece. Bueno, empezamos. Empezamos con One Piece. Cuéntame las cositas de One Piece. Mira, aquí podemos enseñar algo de producto de One Piece. Sí, ahí tenéis One Piece. ¿Dónde lo tenéis? Ha sido dar el buscador. Por aquí no había algo. Bueno, pensamos One Piece. Ahí lo tienes. Habló Jorge de ello. De momento han salido cuatro paquetes de héroes.
que son cuatro colores, el rojo, el azul, el verde y el morado. Entonces coges un héroe y con eso ya puedes jugar. Te vienen las cartas suficientes para empezar a echar unas partiditas. Y luego es un juego de enfrentamiento tipo Magic, con un arte espectacular. Y luego tienes cajas de sobres para ir completando esos mazos y ir mejorándolos. La semana que viene, el día 14, tenemos el torneo oficial de presentación. ¿Qué tal es jugable? A mí es que me encantan los juegos competitivos de cartas. Yo empecé con Magic en esto. A mí me gusta mucho, es parecido a Pokémon Dragon Ball, pero con un puntito más. Dragon Ball me gusta mucho. Pero entrada suave, entrada facilita y muy bien. Luego los colores los puedes combinar, los capitanes. Somos capitanes de barcos piratas, entonces te llevas un color y unas tripulaciones que puedes. Me gusta Dragon Ball en la estructura de la carta. Está muy bien. Arriba a la derecha tienes los puntos de ataque que hace esa carta. Arriba a la izquierda saldría el coste que pagas en la moneda del juego, que son los don. Y los efectos que hace la carta al entrar en mesa o al defender o en los bloqueos. Aquí los tienes, escúchalos, ¿han traído? He traído aquí los mazos, luego si quieres echamos unas partidas que están muy chulos. Muy chulos. ¿Avisamos a un chico que nos traiga los mazos? Sí, 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 sí. ¿Nos enseñamos un poquito? Sí, sí, venga. Espera, gira el micro. José. José, dame un favor. Pobrecito José. Dame un favor. Estamos en directo, ¿nos puedes traer un mazo de aquí de... ¿Cómo se llama? Vale, pues se aquí. One Piece. Mira, David. Sí, Manu. ¿Nos enseñas cómo se juega One Piece? Vamos a enseñar algo a Missy, lo que no son los mazos. No, creo que lo tiene con los mazos. Buena, Missy. ¿Quieres hablar? Alicete.com. Sí, sí, para hablar. Es el enlace. Estamos en directo ahora mismo en el Rincón Legacy. Claro. Hola, ¿quién es Sara? Sara, ¿y te gusta One Piece? Y me gusta One Piece y vende One Piece. Maravilloso. Pues estás entrevistando con un micro que me has pedido que apagara. No, ¿qué? ¿Pero y quién lo sabe eso? Pues ni siquiera se ve a la persona en la cámara. O sea, que... Pues es importante que esté encendido. Ha dicho, apaga ese micro porque no somos... Vale. Si queréis lo entiendo. No, pero ahora cuando venga Miguel hay que encender. Claro. Lo que pasa es que... Para que no haya ambiente. Pero ponlo en algún sitio que no moleste. Ahí. Vale. Bueno, pues... Esto es... One Piece, cámara y ahí puesto. Ya, pues mira, tenemos esa cámara cenital. Eso serían las cartas, que digamos que es como el maná de Magic, ¿vale? Vas a ir cogiendo dos por turno y con eso puedes pagar las cartas o potenciar las cartas. Este sería el héroe rojo. Vamos a ponerlo más aquí porque ese es un héroe. Ese es el héroe. Tenemos un héroe, un capitán. Voy a desenfundártelo de impulsa. Sí, bueno, pues para nada, la no, funda. Para nada. Y luego pregúntale porque se suele quedar con las fundas. Espera, le voy a poner unas cuantas cartas por aquí. Alguna tenemos en la tienda, alguna que. Para que cosa. Sería guay que lo pusiera de eso. Luego tienes personajes que son parte de tu tripulación. Eso sería el coste. Que te cuesta bajar la carta. Esos son los recursos para pagar. Eso es. Son los recursos y luego hacen una serie de efectos que vienen aquí. Una cosa muy chula que tiene el juego es que, por ejemplo, a la hora de atacar, aparte de haber pagado 4, si tengo, le cargo. Y entonces, aparte de pegar de 5.000, pega con 1.000 más. Entonces ya pega con 6. Luego tienes cartas que puedes usar de diferentes maneras. El efecto, a la hora de defender, aquí, no sé si se ve bien, en la esquinita. Te daría más puntos de defensa y el arte de las cartas es realmente espectacular. Y el espectacular. El sistema de juego es, pongo mi turno, me bajo las cartas que pueda bajarme con el pago. Empiezo el turno, luego se van aquí porque claro, Dragon Ball era quitando las 5 vidas. Tú empiezas el juego, coges tus 5 cartas, puedes hacer un mulligan, no haces el mulligan. Dejaríamos 5 vidas. Igual que por la de dragón, pero con 5. Y cada vez que te matan, coges una carta que tiene un trigger. Que si en este caso ha salido, la carta lo tiene, activas el efecto. O te quedas sin carta, si te haces el siguiente daño, mueres. O si te dequeas. Si te quedas sin mazo, también mueres. Y la verdad es que está muy bien el juego. Creo que de entrada es un juego asequible, de dificultad. Y ahora mismo hay 4 mazos. Ahora mismo hay 4 mazos.
Si no recuerdo mal. O sea, es primera colección, entraríamos en el principio. Estamos entrando de inicio. Creo que en febrero sale el mazo Kid 5, que sería otro capitán. Imposible que esto lo edite nadie en español y se lo espera, ¿no? ¿Tienes información? Sí, la tiene. No, la tiene. Orientación. No, la tiene, pero no la puede decir. Correcto. Pero la tienes. Vale, o sea que hay alguien trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Perfecto, ya está. Exclusiva. One Piece va a salir en castellano por alguien. Por X. No, ya me gustaría. A ver. Pero, ¿recomendarías esperar o esto va para algo? Yo creo que este juego va a tener un recorrido muy largo. No, pero esperar a que salga en castellano o que vamos para adelante ya. Depende, porque... Y luego ya, pues... No tiene mucha dificultad. No, bueno, normal, gigantes. O sea, mira, Dragon acá. O sea, vamos a poner el arte, vamos a poner el arte de una carta que nos lo han pedido, ¿vale, chicos? No, ya se funda la... Mira. Dame una que sea chula. Pero ese. Uf, esta. Esta. Es que tienes Holder, ¿no? Es alguna que tienen. Tienes cartas comunes, cartas infrecuentes, súbela. Cartas raras, cartas súper raras, y luego hay unas cartas secretas. Que esas tocan de vez en cuando, ¿no? Sí. Hay una cosa que a mí, de momento, me gusta mucho de One Piece. ¿Esta carta cuánto vale? No sé cómo está el mercado. Porque ahora mismo hay mercado ya. Ahí ya mercado. En enero ya lo sacan en Car Market. Pero el arte es increíble y el foil. O sea, el foil que tiene y el arte es bestial, chicos. Increíble. Una carta común. Una carta común. Es One Piece. Es un juego de One Piece, de cartas, parecido a Dragon Ball. Y que llega con fuerza. Zoro. Pues, de verdad que son muy bonitas. Coño, Rae, qué grande, está aquí Rae. Mira esta. Me flipa esa. Por supuesto, viene con todo el merchandising que había por haber, con fundas personalizadas, con carpetas. Carpetas y todo. O sea, que hay que hacerse con todo. Y lo bueno es que es el juego que puedes iniciar ahora. Estamos ¿Quién todos distribuye iniciando. Esto en España? En España, que yo sepa, TCG. Nosotros lo que pasa es que entre Meeples tenemos... Ahí en Tres Cantos no tenemos... El público en general no tiene ningún problema con el inglés, con los idiomas. Es una ciudad muy tecnológica. Y tenemos muchas cosas de importación. Tenemos muchos juegos de Black Fire, de alguna empresa de importación, que siempre salen un poquito antes que en español y procuramos tener novedades. Este juego tiene muy buena pinta. Muy buena. ¿Tenemos ahora mismo todo en tu tienda? ¿Lo tienes ahora mismo para comprar todo? Menos los sobres que están agotados. Agotados. Pero los mazos tienen cuatro. Los mazos sí. Y el que se quiera pasar por el IFEMA y quiera venir a la tienda que tiene de colaboración ahora mismo, que estás con los tomates. ¿Verdad? Sí, nos avisaron nuestros amigos de DICE y hemos venido a echar aquí una manilla. Con los tomates. Como no teníamos jaleo. Bueno, venimos con dos tomates. Pero a lo tienes, del lo tienes ahí a la venta. Yo he visto cuatro mazos. Los tengo aquí a la venta. O sea, que el que tenga ansia, que venga, los llevo. Pues ahí lo llevas. ¡Hombre, lo llevo! Nos echamos unas partiditas. Sí, lo probamos y tomamos la decisión final. Estamos procurando crear muchas comunidades. Es importantísimo. Estamos dándole mucho a Marvel Champions. Nos creamos unos días que se llaman 3.000 reunidos. Entonces jugamos Marvel Champions, jugamos Marvel United. Se llama One Piece. Piece Protocol. Otro día hacemos jornadas de Arkham. Hacemos qué pena que se llamó Destiny, que era lo mío, tío. Bueno, pues para los amantes de One Piece, como Gerard Piqué, que el otro día puso un tweet y puso ¿sí? One Piece, sí. es lo mejor de mi vida, o no sé, incluso algo así. Pero ¿a qué se refería? A One Piece, que estaba viendo la serie ahora, hace tiempo libre. A un One Piece. Ya. Que
nada, maravilloso, como yo creo que hay comunidad. Y lo que te iba a preguntar, ¿crees que la comunidad está deseando que vuelva a haber competitivo para que vuelva a haber... Totalmente. O sea, ¿es el momento para que una editorial saque un competitivo? Totalmente. ¿Estamos esperando a Lorcana como perras? Es que Lorcana pero como perras nerviosas. Claro, esa es la historia. Lorcana va a ser el petardazo de salida, pero detrás se van a unir muchos a la jugada. Yo creo que Fantasy Flight volverá a sacar un juego competitivo de tantas... Hombre, con las licencias que tiene, tío. O de lo que sea, porque... Ellos eran la bandera quitando Magic de este, dentro del sector de los jugadores de mesa, más que bueno, al final Magic es un... Puede que alguien juega Magic y no haya jugado jugadores en su vida. Pero dentro del sector de los juegos de mesa, Fantasy Flight abanderaba el juego competitivo con las cartas, paró con el COVID, quitó todas sus licencias, lo hizo todo cooperativo y ellos son los que tienen que dar un paso al frente para meter a toda esa gente de los juegos de mesa, porque al final... Cuando están en el competitivo de cartas, pues sí, de One Piece, de Dragon Ball, los Transformers, que han estado hace poco, no sé qué tal, pero la gente de los juegos de mesa, yo que estoy muy metido con mucha de la gente que conocía lo de One Piece, no lo dijo Jorge el otro día, pero es maravilloso. A mí me parece que hay juego y juego con largo recorrido. Igual que Fesan Blood, que está siendo tremenda la comunidad. Pero que personalmente el arte me gusta más. Y la mecánica de juego sencillo para alguien que no está habituado a Magic. Javi empezó con Magic, Javi es una locura. O sea, Javi, a mí me ha enseñado parte de lo que tiene de Magic. Y a mí me trajo un día una caja y me dijo, toma. Y me lo regaló porque dice, no me caben más en casa. Yo entiendo que esta gente que está muy habituada al juego competitivo, pues coge un juego más complejo. Pero esto que tiene una entrada facilita, que es me ataco, me defiendo, me bajo recursos, me bajo una carta, activo este efecto, esto tiene que funcionar. Por eso os decía que me parece un juego que tiene una entrada muy amable, que todo el mundo puede entrar a jugar. De hecho, creo que está puesto para mayores de 6 años. Mayores de 6. Fresh and Blood es un arte poco más adulto, más agresivo y más complejo. Pero bueno, eso no hay sangre. No hay sangre. Hay globos. A ver, esto... El arte es bonito, el juego es bonito, el juego es interesante. Que no salga muy caro, que va a salir muy caro, porque esto es así. Venga, son 12 pavos, ¿no? En tu tienda online. Sí, están ahora alrededor de los 13 euros. Tenemos una oferta ahora, que llevando los 4 mazos, hacemos una oferta de pack de 45. Hablamos. Bueno, venga, más cosas, cuéntanos más cositas. Más cositas es lo que decía de Lorcana y lo otro que yo espero mucho para el año que viene. ¿Cuándo llega Lorcana, exactamente? ¿Tú lo sabes? No, en medio año, ¿no? Pero no sé. Yo creo que finales. Sí. Y ves a Terpoint. Eso no sé lo que es. Otro Warhammer, un nuevo Warhammer de la Guerra de las Galaxias. De Star Wars. Con unas miniaturas un poco de tamaño un poquito más grande. Ah, vale, sí. Y sí, eso va a ser brutal. Ya, tío, pero es que... Pero eso competirá con Legión. No, es que va con más Legión, con Warhammer. Va más Warhammer. Nosotros estamos hablando mucho también la canción de Hielo y Fuego. Tenemos una comida gorda, no hay por ahí. No sacas hoy. Si no me equivoco... Vamos a ver. No nos olvidemos que Imperial Assault vivo sale Legión, que era prácticamente... Ahí sí que es más distinto, bien, vale. Yo creo. No, es todo lo contrario. No, bueno, Legión es un juego de miniaturas y Imperial Assault es un juego con miniaturas. Perfecto. Y luego nos saca este otro juego, que es un juego tipo más Warhammer, y que sí que se diferencia de Legión, pero está pisándose con Legión. Legión está vivo bastante, yo sé. Legión anda todavía vivo. Seguimos jugando Legión también. Bueno, se puede jugar a todo, ¿no? Lo importante es que... No le damos a todo. Yo me decía el otro día un amigo que soy un hombre sin alma porque me gustan los euros. Yo soy más jugador de Eurogames. Yo también. Pero le damos yo sé que a ti te gustan los juegos buenos. Somos ya viejitos veteranos. Me gusta contar alpaca y contar... Y tocar maderita. Totalmente. Tocar maderita. Oye, gracias a Sergio83 y a Lundev que se han suscrito otra vez. Resulto, te enseño la semana que viene el One Piece y me lo llevo. Bueno, verás, pues, jueves. Pues fenomenal, Jorge. Quiero un poquito aquí dos tomates. A mí me ha llamado mucho la atención el Lance of Hunting. Que creo que o ha salido o salen ya. Que tenemos una demo aquí en la tienda que podríamos enseñar.
porque también ahora un poco el mundo narrativo está creciendo mucho. Sí, mucho. Y los juegos de carreras. El reventón que ha pegado Hit ha sido increíble. Y ahora, mira, esta mañana leía que el Kickstarter que tenemos ahora en marcha de Pole Position de los chicos de Luis, que ya había fundado, pero que se estaba que no estaba teniendo la potencia que creían que iban a tener. Pero es verdad. A ver, tengo que decir algo de esto. He leído un tuit que, con todo el respeto, y mira que yo soy fan de Solo Espalda y de Solitarios y de tal, pero estaban por ahí diciendo que si le habían penalizado a la campaña no tener un modo oficial en solitario. Yo pienso que un poco le han podido perjudicar. Y que se habían perdido a toda la comunidad de los solitarios. A ver, comunidad de los solitarios, vamos a ver. La comunidad de los solitarios existe, pero no está orientada tampoco a lo mejor a un juego de carreras. No. Está orientada a otro tipo de juego. Que no es un juego de carreras. No se va a perder a la comunidad de solitarios. Se mueve la Fórmula 1. Este juego es un simulador de Fórmula 1. Y cuando se refieren a ha perdido la comunidad de solitario, no es que hayamos perdido la comunidad de solitario, es que nos gusta o en alguna ocasión tenemos que jugar en modo solitario, pues este juego ya no lo vamos a poder jugar en modo. Que a mí me da igual, que yo lo voy a comprar. Tenemos a Duit el jueves en directo en el programa hablando de la campaña. Ya está, anunciamos la exclusiva. Hecho. Entonces, ahí hablaremos. Pero es que es un juego en el que si te lo cuentan ellos, con la pasión que lo cuentan y cómo han hecho el juego y lo simulador que es, te entran ganas de entrar. Pole Position, pero es un juego de editorial española que nunca ha editado ningún juego, que es un juego de carreras, que no hay grandes juegos de carreras. Entonces, la motivación a meterte, si no has escuchado una entrevista en la que te han contado todo lo que te puedo aportar, solo entras, empiezas a ver imágenes, a leer tres párrafos, no. Igual lo dejas pasar, no es un... Es un juego de Fulmini, no, un juego de miniatura, un juego no sé qué. El jueves nos va a aclarar. Eso va a aclarar mucho a la comunidad española, pero yo creo que hay mucha gente esperando. Es complicada. Hay mucha gente esperando. Sí, pero aquí lo conocemos más. Pero la comunidad internacional, ese juego, no le ha llegado a los oídos. Y es normal. Es una editorial. Esto es una editorial que nos saca su primer Kickstarter. Pero vean, que tenga mucha suerte. Lo van a sacar. Y va a molar el juego. Lo que estuvimos viendo en ese... A mí me gustó mucho. Es verdad que no es un juego para sacar 1 millón de euros, lo tengo claro. Tampoco creo que ellos lo quieran tener, ¿vale? Pues nada, chicos, Jorge, un placer que te hayas pasado por aquí. Igualmente, muchas gracias por pasarte hoy, porque has estado dispuesto desde el primer día. Tú y yo nos conocemos de hace un tiempecito ya. Que sea por muchos años más. Gracias por esta primera vez en el Rincón y esperamos mucho más. Muchas gracias, chicos. Y ahora hablamos de One Piece. Ahora hablamos de One Piece. Venga, vamos, no cortamos. Unos minutines y volvemos con, creo que con Megazord Rex. No, vamos a venir ahora con Miguel Miguel. Ah, viene va a estar el humorista Miguel Miguel a contarnos algo y luego Megazord Rex. Venga, hasta luego.